Continuamos con la parte práctica de esto que representa la porción de pelvis. Tengo pendientes del día de ayer para continuar justamente con esta característica de evaluación. Vamos con... me he quedado con Caero, ¿no? Caero, active audio. Caero, uno. Buenas tardes, doctor. Caero. Sí, doctor. Bien. Vamos a reconocer las características estructurales en relación al género masculino. Acá tenemos uno. Esto es el dos. Esto es el tres. ¿Qué será el cuatro? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. El 1 es el conducto deferente. ¿Dónde está el 2? El 2 sería el epidídimo. El 3 sería la vesícula seminal. Y 4 sería el uréter. 5. 5. No lo logro ver. 5. Ah, ya. Esa sería la próstata. Está bien, Caero. Para empezar, está bien, 10 de 10. Fabio Vascope. Aquí, doctor. Muy bien, vayamos a mencionar de conducto deferente tres arterias que irrigan conducto deferente. ¿Cuáles son? Doctor, un cachito no veo. ¿Cuáles son las arterias que irrigan conducto deferente? La arteria vesical superior y arteria vesical inferior. ¿Qué más? Ya, uno, dos, sí, tres, no. Cuando conducto deferente se dirige a la parte posterior, lo que va a formar es esto, ¿qué se llama esto?
4. ¿Cómo se llama esto? Un cachito, Doc. El que no se acuerda. 5. ¿Cómo entra conducto deferente a la cavidad abdominal? ¿Por dónde? ¿Por dónde entra conducto deferente a la cavidad abdominal o a la porción abdominopélvica? No recuerdo, Doc. Muy bien. 2 de 10 en esta ronda. Me debió un punto, Doc. 3 de 10 en esta ronda. Cairo. Vamos con Fabio Vascopé. Doctor, el que acaba de dar es Fabio. Sí, soy yo. ¿Te ha dado Fabio? Sí, yo y a ti, Doc. Caero dio 10 de 10. Sí, yo Vascopé 3. ¿Quién es la defensora del pueblo? ¿Quién es la defensora del pueblo? No soy la defensora, doctor, solo la estaba ayudando a recordar. Ay, pensé que era la... Pues con Dori, tira audio. Sí, doctor. Hola, ¿me escucha? Con Dori. Sí, acá estoy. Ya, apenas lo escucho. Ahí está el número 1, un conducto. ¿Qué es ese conducto? Ese es el con... ¿Está marcando? ¿Qué es el 1? Conducto eyaculador. ¿Cómo se forma el conducto eyaculador? ¿La unión de quién y quién? De la vesícula seminal y de la próstata. ¿Vesícula seminal y próstata? No, uretra. No lo tiene claro el concepto. Ya. ¿Qué es el 2? Para que lo aprenda, el conducto eyaculador es la unión del conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. Eso es conducto eyaculador. 2. ¿Qué es el 2? El 2 sería la vesícula seminal. ¿Quién irriga la vesícula seminal? Arterias. Está irrigado por la arteria vesical superior. 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Las y ramas de las vesículas, de las arterias vesiculares seminales. No, o sea, ¿de dónde viene la irrigación para la vesícula seminal? De la vesícula superior 1. De nadie más se acuerda, ya. Bueno, vamos a describir este otro segmento en relación... ¿Cuánto mide la vesícula seminal? Vesícula seminal... Medía... Medía lo que no se acuerda. Sí, no me acuerdo. Eso con Dory, 5. Vamos con James Ocampo. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿James? Sí, doctor. ¿Qué significa la vasectomía, James? ¿Qué es la vasectomía, James Ocampo? Explicado. ¿Me escucha bien, doctor? No lo escucho bien, doctor. No sabe, 1. No lo escucho bien, doctor. ¿Qué significa la vasectomía? ¿La vasectomía, doctor? Sí. No sé, doctor. Tiene mucho significado. No sabe. 2.
¿Quiénes llega a vesícula seminal? ¿Quiénes llega a vesícula seminal? Uno. Esto se me olvidó, doctor, disculpe. ¿Qué? Se me olvidó, doctor. Se olvidó. Sí, estoy bien que se lo está olvidando. Y a la otra semana ya es su examen práctico. Menos de una semana y media para el examen teórico. ¿Qué haremos? Acá está el número 4, ¿qué es? Es la base de la próstata. Ya le acepto próstata. ¿Y qué son estas glándulas pequeñas, 5? Es las glándulas bulborrenatrales. Ya, bulborrenatrales, perfecto. 4 de 10. Muchas gracias. Dígame, pues, que le debí un punto. 5 de 10. Verónica Moya. Doctor, hola. Doctor. Verónica Moya. Doctor, ¿me escucha? Uy, Verónica, no sé dónde se ha ido Juni. Apenas le escucho. No, es que a veces así se hace el audio de mi computadora, no sé por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Soy yo? A ver, voy a verificar mis audios. Ya está a todo volumen. A ver, hablé. ¿Doctor? Sí, ahora sí le escucho apenas, ya. Mejor que hace rato. Vamos a describir segmentos de la uretra prostática que los hemos recordado. 1. 2, los orificios de negro. ¿Qué es el 1 y el 2? El 1 es el utrículo prostático, el 2 son los conductos eyaculadores. Orificios de los conductos. ¿Qué es el 3? Son las glándulas bulbouretrales. Muy bien, si esas son las glándulas bulbouretrales, ¿qué son estos orificios? El 4. No sé, doctor. Los orificios de las glándulas bulbouretrales. ¿No se ve el conducto acaso? ¿Eh? Los orificios de las glándulas. Mire, vamos a hacer una pregunta de ayer también. ¿Qué porción de la uretra es la 5? La uretra. Tiene 4 porciones en el varón. ¿Cuál es la 5? Pillada. 7 de 10. Carlos Melga. Carlos. ¿Ya? Carlos Melga. ¿Puedo no escuchar? Ahí como si estuviera en con la señal de radio, lo escucho. Cambio fuera, tengo que decirlo. Mejore a ver su audio, Carlos. Ya, vuélvase a conectar o vea una manera de solucionarlo, le llamo, no hay problema. Carla Martínez. Sí, doctor. 4 porciones para uretra. 1, 2, 3, 4. Ya, la primera sería la porción prostática. La 2 sería... Ay, sí, esa es la porción prostática. Prostática de la... La 3. Sería la porción intermedia. 4. La 4 sería la porción esponjosa. ¿Dónde desemboca la glándula de Cooper? ¿A qué porción de estas 4 uretras? ¿La glándula de Cooper? Sí. ¿A qué segmento de la uretra desemboca? De los 4 que acaba de citar. A la porción esponjosa. Excelente. Pregunta de examen va a ser eso. 9 de 10, le debí un puntito. Ahí quedamos. Cabal, casero. Breno, escribe audio. Hola, buenas tardes, doctor. Ya, vamos a reconocer estas estructuras que van en relación.
Se lo estoy pintando de negro para la 1. Le voy a cambiar el color para la 2. Ahí está viniendo la 2. Esa es la 2. ¿Y qué será la 3? Un rato, recién está apareciendo en mi pantalla. La 1 es la vesícula seminal. La 2. La 2 es la... Es la próstata. La 2 es la próstata. No, no. La 3. No, no, la 3 de la próstata. Yo tenía mirado errado los números. Ya, yep. Ahí está. La 1 para su conocimiento está bien. La 1, la 2, la 3. Vayamos a decir, ¿quién drena la próstata? ¿Dónde va el drenaje venoso de próstata? El drenaje venoso. Drenaje venoso de próstata. Ya. Ya no me recuerdo. Inervación de próstata. Sí, doctor. Tampoco. 4, 5, 5 de 10. Doctor, un punto. Creo que yo no tenía evaluado en la semana pasada, no sé. No, ya estamos con esto. No, no estamos ahí con la nota. Obreno, nacimiento, está con la nota. ¿Cómo? No sé. Sí, está con una nota. No muy buena, pero está con nota. Darla Romero. Hola, doctor. Me salté ya. Luego le llamo a Valerie y a Da Silva. Darla, a ver, vamos con... Arterias para próstata. ¿Quién llega a próstata? No sabemos. Ya. Son 3 arterias. ¿Ninguna? No, ninguna. Vamos con los segmentos de próstata. Si yo le marco este círculo rojo, ¿usted qué me va a decir qué es? El círculo negro va a ser el 5, el rojo es el 4. ¿No? No, no. 4 y 5, tampoco. Darla Romero. Uno de 10. Da Silva, Valerie primero. Valerie Roselia. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Qué es el 4 y el 5? El 4 sería el... La próstata, el lobulillo postero inferior. ¿Lóbulo? Postero inferior. ¿Qué es el 5? El lóbulo antero superior. ¿No? No es el antero superior. Ah. ¿Qué es el... Esto que es el 3 para usted, azul. Ese es... No. No, el 3 no. 4, 5, 3, el 4 no solamente ha respondido. ¿Quién irriga la próstata? 3 arterias, dígame 2. Ya, la arteria ilíaca interna. ¿Con qué rama, pero?
Obvio que la ilíaca interna, pero ¿qué rama de la ilíaca interna? La que no se acuerda. No. Dos más uno, tres. Tres de diez en esta ronda. Da Silva, Taylor. Sí, Doc. Irrigación de próstata. Uno, dos, tres ramas. Vesical inferior. Muy bien, vesical inferior. Atiendan los... Venda interna y rectal medio. Muy bien, las tres arterias. Para que no pregunte de examen de la misma manera, la pudenda interna, la vesical inferior y la rectal media. ¿Drenaje venoso, Da Silva? Sería hasta el plexo venoso prostático. ¿Qué drena dónde? Drena hasta... Hasta donde no se acordó. Ocho, está bien. Vamos con Cristian Bustamante. ¿No hay Cristian? ¿Cristian? No hay Cristian. Vamos con Ruth Ríos. Dígame, Doc. Muy bien. Acá yo tengo estructuras que corresponden al segmento de irrigación. Número uno, que es la número uno. Que es la uno. La una área vesical. Ya le acepto la vesical. La dos, ¿qué es? ¿La escucha? Sí, la uno está bien. La dos, ¿qué es? La dos es... Lo que está de azul. La dos, la prostata. O la rama de prostata. Lo acepto, plexo prostático, ¿ya? Tres. La crece. La crece. De la semil. Cuatro. Toda la crece vesícula final. Ya, la cuatro. Conducto diferente. Ya, pero ¿qué se llama esa parte del conducto deferente? Tiene un nombre. Ampolla del conducto deferente. Cinco, ¿qué es el cinco? El cinco es el úter. ¿Qué es el cinco? El cinco es el úter. Ya, perfecto. El conducto tal, tan. Ocho, está bien, ocho. ¿Escuchado? Sí, Ruth, ocho. Cintia Lorena. Aquí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a enumerar esto en círculo rojo. Uno, dos y tres. ¿Qué es el uno, dos, tres? Un ratito, Doc, si me está marcando, por favor. Ya, el uno es los nódulos. Uy. Ilíacos. No, el 2. El 2. Ay, el 2, ay, ya lo vi.
¿El 2 se refiere a la vena? ¿O los no, 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 los que están de color negro estamos marcando. Ah, ya, los nódulos. Sí. Los nódulos extremos, externos. Externos, ¿pero qué se llaman? Sacros. No, los, sacros. Los ilíacos externos, el 3. Los ilíacos internos. Oh, alá, está. Acá vamos a marcar esta estructura que es el 4. ¿Qué es el 4 ahí? Ya. Yeah. La vesícula seminal. Muy bien. ¿Y qué es el 5? La próstata. Ya, perfecto. 1, 2, 3, 6 de 10. Me debía un punto. Y a Lorena. ¿Qué? ¿Le debo? Me debía un punto. Sí. Por si acaso no es pariente de acá, de Carla ¿Cristel? Martínez. O de Cristel, perdón. Ah, no, Cristel era, ¿no? No era Carla Martínez. Cristel, ¿no es pariente de Cristel? No, es no amigo, pero es mi mejor amigo. Con razón, pues ahí está, no se los olvida. Un punto, no perdona. Ya, ahí está. Madadito rico. Gracias. Ya, 7. ¿Y doctor? Vamos enumerando. Acá tenemos 1, que es el 2, que es el 3. 1, 2, 3. El 1 serían los ganglios linfáticos sacros. 2. El 2 son los ilíacos internos. El 3. Y el 3 los de la aorta. Excelente. ¿Qué produce el parasimpático en el pene? El parasimpático, la eyaculación. No, ¿y el simpático? Ay, el simpático es la eyaculación y el parasimpático es la erección. Oh, también que íbamos, modadito rico. 8. Me debió un puntito, doctor. Usted también me dio que es amiga de Cristel, ¿no? No. No, no es amiga, es compañera de... No como... la conozco, doctor. Ah, no la conoce. Entonces, usted solita es igual, madadito rica. Sin compañía igual. Por si acaso lo vamos gracias, a tomar de referencia. Ya. Esli Laura. Dos, buenas tardes. Esli Laura, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos mencionando estas vísceras en este sentido. Vamos con la estructura ovárica. Ahí está 1, ahí está 2, ¿qué será esto que está? ¿Dónde está el 3? ¿Qué es el 1, 2, 3? Ok, el 1 es el ovario, el 2 es el útero, el 3 es... el ligamento ancho del útero. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, lo que hemos ahora acabamos de mencionar. ¿Qué es el 4? Ok, el 4 es el ligamento propio del ovario y el 5 el ligamento suspensorio del ovario. Listo. Madaíes, perdón, no, Esli Laura, Esli Laura, ¿no? Esli Laura. 10. Me sigue debiendo mi punto. Mucha noche. Pobres sus mamás. Ustedes le deben prestar un boliviano y le deben cobrar cada día.
Ya, Darla Torrico. Ah, no, no. A Cristina Calero. Estoy saltando de Cristina Calero. Cristina. ¿Dónde está Cristina? ¿Hay Cristina? ¿Pero estaba Cristina en la clase? ¿Dónde está Cristina? Cristina a la una. Cristina a las dos. Cristina a las tres. Tengo testigos, ¿eh? Hemos llamado tres veces. Darla Torrico. Ahora sí. Doctor. Ya, ahí está el 1, 2, 3, ¿qué es? El 3 sería el ligamento ancho. El 1... El 2... Ligamento suspensorio del ovario. Ya. ¿Y el 4? Eso sería el mesometrio. Ya, pero más conocido como el ligamento ancho, ¿ya? Ligamento ancho. Sí, más que mesometrio, como capa. Vamos con el 5 antes de acabar esta porción. Ve estas proyecciones. ¿Qué se llaman esas proyecciones? Esas proyecciones. Ay, doctor, no me acuerdo. 8, fimbrias. Caetano. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué hace el simpático en la estructura peniana y qué hace el parasimpático? A ver si estoy atento. Parasimpático, él trabaja con conducto ejaculatorio, ¿sí? ¿El parasimpático hace eyaculación? Sí, eyaculación. No, el simpático... O simpático faz a ereção e o outro a ejaculação. O simpático faz a ereção? O simpático ejaculação, para o simpático ereção. Isso, era trocado, Caetano. Trocado. Já sabia, doutor. Já, vai uma. Uma boa, uma mala. Muito bem. Que é esta arteria? Acá. Negro, Caetano. ¿Dónde? Arteria, sí. ¿Sería arteria umbilical? No, 3 no. ¿Qué es esta glándula, Caetano? Que está ahí, acá abajo, mire. Círculo negro, 4. ¿Qué glándula es esa? Vesical. Aquella eyaculación. ¿Qué se llama, pero la glándula? Tiene que saber el nombre. Tiene que hablar correcto. ¿Qué se llama? Glándula vesical. Le falta un apellido. Vesícula. Uretra vesical. No, uretra no, perdón. Vesical es... Vesícula seminal, Caetano. Vesícula seminal. Eso. Tiene que hablar correcto para que le ponga bien. 5, ¿qué es el 5? 5 sería próstata. ¿Qué parte, pero de la próstata? Güey. ¿Qué parte de la próstata? La parte de abajo y la parte interna. Ínfero posterior se lo llama. Lobulillo ínfero posterior. Ínfero posterior, Caetano. Ínfero posterior. 3. Tú me debes 2 puntos, doctor. ¿Tú me debes 2 puntos? ¿2? ¿Por qué le debo 2 puntos?
Porque tú deste a todos los otros alumnos menos a mí. Un punto, dije. Un punto, Caetano. No dos, uno, dije. Ya, tres más uno, cuatro, Caetano. Seis, cuatro seis. Puntos. ¿Perdón? Está bien, pensé que fue seis. ¿No? Cuatro de diez, Caetano. Dyson Camacho. No hay Dyson. Sí, doctor. ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay! Ahí está Dyson. ¿Dónde se había perdido? Bien, acá tenemos esto. Vamos a preguntar igual del día de ayer. Uno. Esto va a ser el dos. Esto es el tres. Esta parte del uretra es el cuatro.